papel absorbente chino yo para no arruinar un trapo. Le voy a sacar un poquitito, bueno. Ahí va. Esta me la trajo un señor que trabaja en el camión, no me acuerdo el nombre. Que hace estas cosas. Esta está enlosada la placa también. ¿Sí? Una placa enlosada la placa también. ¿Sí? Una placa enlosada. ¿Sí? Esto está muy caliente. Vamos a bajar. No me animo todavía demasiado. Mucho, mucho calor. Vamos a dejar que se enfríe un poquito. Si pongo las hamburguesas ahora, las voy a terminar quemando. Vamos a esperar. Prefiero esperar un poquito y avanzar con la receta, ¿de acuerdo? Bueno, para la receta de hoy, sí lo que puedo ir haciendo es mayonesa. La mayonesa que vamos a hacer hoy de zanahorias. Miren, pongo un poquito de zanahorias cortadas en cubitos, aceite de oliva, ajo. Aparte del ajo, ¡ay, no! Este ajo lo voy a guardar un segundo. Le voy a poner, le puedo poner un dientito de ajo si quiero. Si no quieren picar al ajo, no pasa nada, es al cuete. Lo que les quiero mostrar, que no pierdan tiempo si no quieren picar el Drácula, ajo. Drácula, le pongo un poquito de Drácula. Sal. Y aparte de sal, comino. Vamos a dejar que se empiece a cocinar. Mientras que se cocina, para que se cocinen las zanahorias, le vamos a poner un poquito acá en el recipiente de caldo o agua. Entonces, vamos a hacer que las zanahorias con un poquito de sal, comino, ajo, se cocinen despacito. Que se cocinen totalmente. Por el otro lado, voy a ir adelantando esto que voy a usar en un ratito, utilizar en un ratito, que es básicamente chorrito de aceite de oliva. Voy a empezar primero sarteneando unos zucchinis. El zucchini es el zapallito largo. La parte exterior, la parte verde, lo vamos a sartenear. Te vamos a llamar la pepona, ¿eh? Muy bien. No, pero es, ¿vieron que el clafoutí es tipo...? Ahora les digo en serio, no sé si se les gustó o no, pero es tipo vicio que lo comes y ese vamos muy a húmedo tiene... Ese es rico, rico. Muy rico. Muy rico. Es muy rico. La verdad que es un postre, básicamente, cuando lo ven hacer... Decís, ah, está bien, pero cuando lo comés decís, está espectacular porque sí. Aparte se acaramela un poco el borde. Me gusta eso que está es crocante. Rico. Eso que está crocante es porque el borde le pusimos manteca y azúcar y se dora. ¿Tibio? O tibio, lo ideal mejor. Es tibio. Tibio, no. Así como ahora. Tibio es rico, rico, rico. Así. Bueno, no acuérdense que eso puede ser una tarta sí. Y puede tener cerezas en esta temporada. Todavía sí. Quedan cerezas. Sí, claro. Pueden hacer una tarta, la masa, adentro meterle eso y hornear junto con las cerezas, más la mezcla del clafutis, hornear y después tienen una tarta para cortar en... A mí no me gusta mandar a ningún compañero, pero de aquel lado llegó así toda comida. Onda, significa toda esta usted parte casi todavía no comió, ¿no? No comí todavía. Mira, si hay algo que nadie va a querer es eso. Nadie te cree. Muy bien, muy bien. Bueno, a uno le gusta como cocinero cuando la gente disfruta de lo que está comiendo. Ahí está. Bueno, chicos, estamos cocinando las zanahorias, estamos cocinando zucchinis. Estáis sarteneándolo. Estamos cocinando las zanahorias, estamos cocinando zucchinis. Estáis sarteneando los zucchinis. Estos zucchinis van a ser para acompañar una pasta, para hacer una pasta en el momento a último momento. ¿Les parece bien? Claro que sí. Bueno, la plancha, ¿qué temperatura tenemos? Bueno, vamos a ver. Bien. Hamburguesas de pescado. Estas van, las compran hechas y punto. Yo les muestro cómo se cocina. ¿De acuerdo? No, mentira, ahora las hacemos. Es muy fácil hacer las hamburguesas de pescado. ¿Sí? Pongo las hamburguesas con un poquito de aceite. Hamburguesas puro pescado. Estas tengo parte del pescado procesado y parte del pescado cortado en cubos. Eso las hace que cuando las deguste sean más ricas todavía. Ahí va. ¿Estamos? Muy bien. Voy a ir cocinándolas. Se pueden dorar sin ningún problema, tampoco exageradamente. Se pueden preparar sin ningún drama. Para las hamburguesas de pescado, también lo que puedo hacer es comprar merluza y quedan exquisitas. ¿Sí? Que es un pescado accesible, bueno en cuanto a su calidad organoléptica y también nutricional. Muy bien. Vamos a hacer así. Si te compras un pescado entero, no hay pescado que no resista esta forma de filetearlo. Mirá.
Fíjate, todos los pescados. Ahora hago las hamburguesas, pero fíjate, este es un salmón blanco. Bienvenido, soy Ariel. ¿Lo ves? Sí. Este salmón blanco voy a hacer así. Lo primero, para no hacer lío en casa, hay que descamarlo. Una vez que está descamado, acá atrás de la aleta, le hago un corte y separo el filet de la cabeza. ¿Se ve? Atrás de las aletas, hago un corte y separo entonces el filet de las aletas. Ahora, ¿ven la panza? Si yo voy a cortar arriba de la aleta, porque estas aletas se meten hasta por adentro, es la espina del pescado y salen por arriba. Imagínate que tengo una plancha dentro del pescado en la mitad, así. Yo quiero pasar mi cuchillo por arriba y después por abajo para que quede la espina central. Así se filetea cualquier pescado, de eso se trata. Entonces, hago un corte acá adelante. Ahí. Entonces, caigo arriba de donde dijimos, de la espina, y sigo con el corte hacia arriba. Primera parte, lista, no hay mucho que decir. Vamos a avanzar. Segunda parte, lo doy vuelta. ¿Para qué? Para cortar el otro filet. Si saco el primer filete y no saco el segundo, después me cuesta mucho filetear el segundo. Por eso, ahora vengo acá. Segundo corte, arriba de la aleta. Trato de entonces estar otra vez, siempre arriba de la aleta. Ahí está, miren. ¿Se ve? Sí, perfecto. Bueno, muy bien. Ya está entonces. Ahora, cada pescado tiene sus cosas específicas. Voy a ir al lomo. ¿Qué voy a hacer? Lo mismo. Espina, aletas, aleta. Voy a ir arriba y hacerle un corte todo a lo largo. De esta manera. ¿Se ve? Perfecto. Acá voy a depender mucho del tipo de pescado que tengo, pero un corte arriba y otro abajo. Del otro lado, corte arriba. Entonces corto arriba de la aleta. Puedo cortar fácilmente si saqué las escamas. Si no, me cuesta el corte. ¿Sí? ¿Sí? Y empiezan a qué? A saltar las escamas para todo lado. Bien. Ya está. Miren. Básicamente lo voy a filetear. ¿Sí? Este pescado resiste, si quisiera esto, ¿ves? Sin hacer mucho lío, tiro. ¿Por qué lo hago así? Mirá, ahí te lo muestro. ¿Por qué lo fileteé de esta manera? Fileteado. Porque este pescado tiene, miren la espina, y todas las... Estas espinas hacen un corte directamente, van a 90 grados. Si yo quiero filetearlo desde abajo, no puedo pasar. ¿Se entiende? Sí. Tengo que hacer esta maniobra, meterme por arriba y pasar por arriba de todas las costillas. Termina siendo más fácil esto. Y ahora te voy a mostrar algo en el filete. Esto es para este pescado. Hay otros que se harán de diferentes medidas. Hay gente que si no avanza con el cuchillo cortando esas espinas, trac, trac, cuesta mucho. Entonces generalmente termina siendo más fácil. Listo, fileteado el pescado. ¿Entiendes? Cada pescado, perfecto. Esto sirve para qué. No, perdón. Este sirve para hacer una sopa de pescado, un caldo de pescado, buena espina también. Chicos, ¿qué? Hagamos una cosa rápida y fácil. Yo puedo hacerme acá el que voy a trabajar el pescadito, voy a hacer esto, lo otro. Este filet lo que sirve es el lomo y toda la parte de abajo hasta donde ven estas partes oscuras, que es estómago. Yo si paso por arriba, trato de sacarle estas espinitas y demás, después me queda una capita tan finita que no sirve. Y si tiene partes marrones, son amargas. Entonces, para empezar, partes amargas las elimino. No hago ni croquetas, porque no tienen buen sabor, básicamente por eso. Ahora, si yo saco las espinas, puedo hacer croquetas de pescado con las espinas que saco, después tamizando la carne. ¿Se entiende? Sí. Procesando groseramente y después tamizando. Este pescadito, mirá lo que le voy a hacer. Simple y rápido. Voy a hacer un corte hasta 3/4 del largo del filete. Voy a volver a cortar acá por el otro lado. ¿Sí? Así. Fíjate.
acá, en esta tira de carne que le voy a sacar, básicamente, ¿saben lo que están? ¿Qué? Espinas. ¿Las espinas? Todas las espinas. Si yo dejo esto, lo único que puedo hacer es agarrar ¿con qué? Con una pinza para espinas y sacar una por una, pero se rompe todo porque están muy agarradas al cuero. Entonces, directamente, esto es lo que te digo, que hay gente que los hierve apenas, después desmenuza, pasando por un tamizo, desmenuza, saca las espinitas que tiene. Está lleno de espinas, ¿eh? ¿Sí? Y cada una de estas es una espina, una espina, una espina, una espina, una espina. ¿Sí? ¿Ves las puntas de las espinas ahí? ¿Se ve? ¿Sí? Sí, perfecto. Esto lo tamizan y después hacen diferentes preparaciones. Perfecto. Esto lo tamizan y después hacen diferentes preparaciones, croquetas y demás. Bien, entonces, chopita del estómago tiene espinitas. Yo por eso les digo, en este pescado el estómago, sacalo. ¿Cómo? Voy a sacar, entonces, de atrás para adelante, de atrás para adelante, voy a agarrar la piel. Pongo el dedo en el agujerito que hice, entonces tengo la piel tirante. Mirá cómo tiro, mirá con mi mano que tiene en el agujerito. Uop. Genial. ¿Se entiende? Sí, perfecto. No se patina ni nada. Y básicamente acá tengo un buen filet de un pescado blanco. ¿De acuerdo? De acuerdo. ¿Sí? Este es el lomo. Era la parte de arriba del pescado, el lomo. Y el de abajo es el filet del vientre. El del lomo es el mejor filet siempre. Y este también sirve desde ya hasta tres cuartos. Perfecto. ¿De acuerdo? De acuerdo. Bueno, esto era para contarles. Ves que no queda piel ni nada. No hay problema. ¿Se ve? Sí. ¿Sí? Bueno, con esto voy a hacer entonces mis hamburguesas con este pescado con merluza. Mirá, los filetes de merluza. Mirá, los filetes de merluza. Agarrar, por ejemplo, 1, 2, 3, 4. Excuse me. Ah, sí. Usa bien frescos, no pueden tener olor a pescado. Si hay olor a Mar del Plata, olvídate, el pescado está viejo, no lo compres. Al tipo en la pescadería vas y lo olés. Si no te dejan oler el pescado, no lo compres. Ah, ok. Si tenés dudas, déjamelo oler. Ok. Huelo. Me tengo que acercar, no estoy a medio metro, no lo huelo. Me tengo que acercar, digo, sí, es pescado, pero un sabor a limonado. No es un pescado que me hace recordar al puerto cuando el pescado estuvo, los lobos marinos. No, es, sí, pescado, pero olor fresco. Y me tengo que acercar. Si lo huelo de acá, tengo un problema. Ah. El único problema es que el pescado se deteriora rápidamente. Entonces, tiene que ser fresco. ¿De acuerdo? Perfecto. Este pescado lo voy a colocar en la procesadora. Esperen que ahí dejé un filete a propósito para mis hamburguesas. Fíjate, vení. Hamburguesas de pescado pueden ser atractivas y muy ricas, sí, pueden ser. Pescado blanco, ¿las querés hacer de salmón? Se pueden hacer de salmón, si está de moda, te gusta, salmón sin ningún problema. Agarro el pescado. A este pescado le voy a poner un poquito de condimento. El condimento, hoy le puse pimienta de cayena y sal. ¿Sí? Sí. Ahora después les voy a decir algunos datos más. Vamos a procesarlo. No tiene huevo, no tiene nada. Que haga una bolita alrededor, una bolita alrededor de la máquina. Yo dejé un filet. El filet que dejé es para cortar, mirá, cubitos de los filets. Ahora voy. Filets en cubo. Este sería carne picada de pescado, ¿sí? Fíjate. Ahí está. Carne picada de pescado. Ahí va. A la carne picada de pescado no tiene hoy crema, nada, carne. Le voy a poner cubos de pescado para que se vea que son de pescado verdadero. Una vez que tengo esto acá decido, sabores que están buenos. Le queda bien a estas milanesas el limón. Un poquito de ralladura de limón. Ya tiene sal y tiene como picante pimienta de cayena. La pimienta de cayena no es pimienta propiamente dicho, es un pimiento picante que se seca y después se muele.
¿Sí? Sí. Por extensión llamamos pimienta cualquier cosa que tenga ese efecto en el paladar. La pimienta hay una, nada más, la verdadera. Peppermint, papim, pum, pam. ¿Eh? La que es blanca, negra, la blanca, la negra, la roja o la verde. ¿Sí? Esa es la pimienta en sus cuatro estados posibles. Miren, este pescado lo voy a aromatizar, las voy a hacer al verdeo. Les pongo cebollita de verdeo. Te digo la verdad, si yo las dejo así, cuando las cocino son secas. Si te bancás que sean secas, no hay problema. ¿Sí? Si querés mejorarlas un poquito, le podés poner un poquito de aceite, algo que tenga materia grasa, para los que les gusta la panceta, un poquito de panceta. ¿Sí? Hay diferentes grasas para poner, hay otros que le ponen crema mojada en leche. ¿Sí? Esa es la intención. Claro, crema de leche, perdón, crema mojada en leche, no, gracias Nelson, gracias, gracias en esta mañana. Parece como si fuera que estoy haciendo el programa hace 10 horas, no entiendo nada. ¿Eh? Mucha leche, mucha leche. Simplemente lo que les decía es mojado en pan, crema mojada en pan para dar humedad. Acordate que esta mezcla puede atrapar líquidos. Yo le pongo agua y no quedan secas. Porque al haber jugo después, quedan menos secas. Es una cuestión de humedad y de grasa. Mirá. Acá es lo que vos podés decidir es golpearlo. Si las golpeo, cada vez van a quedar más duras cuando las cocine. ¿Sí? Un poquito. Ahí va. Ahí va. ¿Ves que ya cuando quedan pegajosas entre sí está bien? Ya no se va a desarmar. ¿Cómo hago una hamburguesa? Agarro un molde, por ejemplo, mezcla adentro. Presión. ¿Cuántas veces prometí no hablarte más? Hamburguesa. Ah, perfecto. Súper hamburguesa. Más gruesa, más chica, la que quieras. Más, menos gruesa. Presión. Le das la presión para darle la forma. Ahí retirás hamburguesa de pescado. ¿Alguna duda? Bueno, yo creo que está bien, ¿no, Chinito? Muy claro. Vamos cocinando las hamburguesas, las vamos a acompañar con una pasta. Ah, ¿quieren que les haga una entradita que está muy piola? Sí, totalmente. Si les gusta, bueno. Sí. Igual, Chino, quiero cocinar un poquito más de pasta por las dudas. ¿Me lo mezcla? Pasta penne rigatti para hacer la guarnición. Vamos a hacer así, espera. Ahí está. Miren lo que voy a hacer hoy. Vamos a agarrar tomates. Los tomates son secos pero rehidratados. A los tomates les voy a poner un poquito de sal. A los tomates les voy a poner albahaca. Y a los tomates les voy a poner 2 o 3 dientes de ajo. Y a los tomates les voy a poner un chorro de aceite de oliva. Básicamente lo que estoy haciendo es un pesto de albahaca con tomates. Proceso. Es una pastita. Ahí vamos. Vamos, vamos. Arielito. Ahí va. Un diente de ajo más le gustaría. Un diente de ajo más le gustaría. Sí. Pero si van armados o algo. No se quejen, ¿eh? Porque fueron dos. Nosotros cuidado, él. Ahí está. Muy bien. Una vez que está, vamos a hacer lo siguiente. Hagamos una cosa después, papu. Voy a agarrar. Tengo huevo, leche y mostaza. Ahí. Vamos a mezclar. Tomate, queso, huevo duro. ¿No te gusta así? Ahí, 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 ahí. Voy a hacer las musarelas en carroza, que es un pedazo de musarela entre dos panes fritos. ¿Sí? Conocemos las musarelitas fritas que comemos con una salsa de tomate y chau. Esta es una versión más italiana, muy pero muy rica. Vamos a cortarle, en este caso, vamos a sacar los extremos del pan. Ahí. Una vez que están afuera los extremos del pan, de esta manera,
vamos a directamente hacer lo siguiente. Le voy a poner un poquito de sal a la mezcla del huevo. Ahí va. Vamos a hacer así. Miren, ¿eh? Agarramos pan. Cucharita, chino, si tenés. Cuchara. Pesto de tomate. Ajo y albahaca. Ponemos un poco. Ahí va. Ahí van. ¡Eso! Yo hago puchero, ella hace puchero. Yo hago ravioles, ella hace ravioles. ¿Qué? ¿La amiga de Noelia? Ahí va. Colocamos rodaja del queso mozzarella, rodaja de pan, presionamos y vamos a cortar, por ejemplo, en triángulos. Este pan, ¿sí? ¡Ay, qué gil! Este pan primero lo llevo a la harina, medio y medio, pero va bien. Una vez que está en la harina, va al huevo, es decir, harina. Esto es para que absorba más huevo todavía. Estas son ricas, te lo digo sinceramente, si las haces con tiempo, porque se tiene que el pan impregnar con el huevo. Ah. Es como el budín de pan, ¿viste? Que se impregne un ratito. Claro. Verá, voy acá. Perfecto. ¿Ves? Dale un ratito que se impregne bien. Ahí van. Perfecto. Que se impregne el huevo, que entre el huevo adentro, la mezcla. Adentro, adentro. Una vez que están, ahí va. Amor. Sí, amor. ¿Vio? Torcha. Ahí. ¿Vio? Torcha. Ahí. Mirá. Pongo loco. Por los bordes escapa el queso, sino entonces, básicamente, doble empanadura a los bordes. ¿Sí? Ahí. ¿Se entiende? Sí. Y ahí está. En los bordes, doble empanadura. Es decir, empané una vez, voy a los extremos, a los bordes, vuelvo, segunda capa de pan en el borde. Así el queso se va a escapar en algún punto, pero no totalmente. ¿Se entiende? Sí, perfecto. Bueno, y estos son. ¿Los ves? Mozzarella en carroza, están listas acá. Bienvenido, soy Ariel. Lo que vamos a hacer es lo siguiente entonces. Ya va todo bien. Vamos a tener aceite caliente. Vamos a ir al aceite. ¿Esas están, chinito? Afuera, afuera. Dame, yo las saco de esa, está más fácil. Ahí está. Vamos a cortar una ahora en un ratito, ¿eh? Esta es la mozzarella en carroza, que se puede acompañar directamente con una salsita de tomate, ¿eh? O con una ensaladita. El tomate, acordate que tiene adentro también, ¿eh? Lo que hicimos. Vale la pena que te acuerdes que hay que darlas vuelta. Se dan vueltas y van perfecto. Se doran bien, hay que calentarlas, cocinarlas, ¿sí? ¿Se ve? Sí, perfecto. Bueno, esa es la idea de las mozzarellas en carroza. Queman en este momento bastante, ¿eh? Te lo digo así. Así que va a estar todo bien. Bueno, preparemos nuestros platos. Estas están, ¿todo entendido? Basta de fuego. Son las hamburguesas de pescado. Tengo una pasta cocinándose. Muy bien. La pasta, acordate que hoy comencé el programa, hace un rato ya. Les conté cómo hacer para que la pasta quede justa, ¿sí? Aunque adelante en su cocción, que quede perfecta, que no quede por afuera como blanduzca y demás. La pasta depende de la marca, puede tardar 9 minutos, 10, 11, 8. Estos están listos. Mirá una cosa importante. Voy a agarrar. La voy a sacar hoy esta pasta medio al dente. Voy a hacer mi plato. En un... Bueno, mirá. Ese es para mí. Va a guardar... No voy a tirar el agua totalmente, ¿eh? Fíjate. La pasta. Vamos a hacer la pasta. Ahora en un segundo nada más.
Ahí va. Bien caliente. Pasta. Recuperé toda. La pasta. ¡Guau! ¡Agua! Espérame, por favor. ¿Qué son estas? Zanahorias, comino, sal y ajo. Mayonesa. Tiene un poquito de comino. Ahí. Una mayonesa de zanahoria. Bien aderezada con el ajo, el comino. Las zanahorias las cociné, acuérdense, un poquitito de caldo apenas y punto. Ahí está. ¿Se ve? Sí. Si quieren le ponen más mayonesa. Ahí está. Colocamos para acompañar nuestra hamburguesa. Mayonesa de zanahoria. Ahí estamos. Vamos a hacer así. ¿Cuál es la que hice yo? Mirá. Van a agarrar un bowl con agua caliente. Apenas agua caliente, la que yo utilicé. ¿Sí? Para que no se enfríe. Vamos a colocar la pasta recién sacada. Un poquito de queso parmesano. Zucchini hoy. Si pueden panceta le ponen y si no, no. Mirá. Yema de huevo. Un poquitito. Una yema, dos cucharadas de crema. La yema se va a cocinar, se va a coagular en la pasta. Una puñadita más de queso. Un poquito de sal. A ver. Ahí va. Fíjate, ¿eh? La idea es que cada uno de estos fideos quede cubierto por la yema, la crema. Hoy tiene zucchini, hoy tiene pedacitos de panceta. Se hace ahí, ¿sí? Directamente. A ver. Está rico, rico. Ahí. Si le pongo un montón de crema, no se coagula. La pasta. Dale. Ahí están. Las hamburguesas de pescado. Ahí va. Núñez. Núñez hoy está... ¿A dónde está? ¡Ahí vino Núñez! Ahora le vamos a dar al amigo Núñez algo para que disfrute. Pasta, hamburguesa. Acuérdense que... mayonesa de zanahoria. Sí, ayer también no nos invitó, pero nuestra compañera Tati cumplió años, así que le mandamos un beso grande a Tati. ¡Feliz cumple, Tatu! Por su cumple, productora de Qué Mañana, mozzarella en carroza. Pueden ponerle, si quieren, un poquitito de, del pesto de tomate para las mozzarellas, están perfectos. Bueno, este es el plato del día. Espero que les haya gustado, que sigan disfrutando del verano. Mañana martes nos volvemos a encontrar acá en Qué Mañana para pasarla muy, pero muy, muy, muy lindo todo.